deslumbrante, poderosa y con el mensaje en mixteco de «Una estrella ha nacido». Así es como aparece la protagonista del largometraje, Roma, Yalitza Aparicio, quien roba los reflectores por su impactante imagen en la portada de una de las revistas de moda más importantes a nivel mundial. La revista Vogue México, reveló esta mañana en sus redes sociales y página en línea, la portada de enero de 2019, donde Yalitza Aparicio muestra una imagen espectacular con un maquillaje sencillo y vestida por las grandes marcas como Dior y el diseñador de modas, Josef Altuzarra. Te puede interesar, llegaron los memes de la final entre Cruz Azul y América. En esta edición, Aparicio habla acerca de quién es, su historia de vida antes de protagonizar Roma, y el orgullo que siente de que alrededor de él mundo conozcan estas otras caras de México. Se están rompiendo ciertos estereotipos de que solamente personas con cierto perfil pueden aspirar a estar en una película o estar en una portada de revista, menciona Vogue México y Latinoamérica. No todo ha sido glamour para la oaxaqueña, ya que ha sido atacada por comentarios racistas y clasistas, en su mayoría por los mismos mexicanos, luego de que apareciera anteriormente en la portada de Vanity Fair, quien modelaba diseños exclusivos de Gucci y Louis Vuitton. Te puede interesar, Cristina Ramos, triunfadora de La Voz México pese a los insultos, ella continúa robando miradas con su desempeño como Cleo, personaje que interpreta en la cinta, Roma, y que le valió el reconocimiento de New York Times para figurar en la lista de los 10 mejores actores y actrices del 2018. Pero también tiene comentarios por la aparición en portada no tardaron en salir en redes y estos son algunos de los mensajes de apoyo para Yalitza.